Hola, bienvenidos a Audio Wifi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar un sitio web que es una de las mayores bases de datos de música y en la que el usuario puede usar de muchas maneras para descubrir música nueva. En esta comunidad los usuarios van votando los discos que quieren de 1 a 5 estrellas. La página en cuestión se llama Rate Your Music. La verdad es que es una pasada. Últimamente estamos viendo cómo las plataformas musicales nos están haciendo recomendaciones de la música que vamos escuchando. Pero también está muy bien que haya una página como esta, creada por los usuarios, en la que a base de sus reviews y calificaciones, pues tú vayas descubriendo pues, nuevos artistas, nuevos discos, etc. La verdad es que es increíble que todavía exista un sitio como este, ¿no? Pues nada, en la página principal lo que podréis encontrar son los nuevos lanzamientos de los discos y nuevas reviews que van haciendo. Pero aquí lo interesante es, por ejemplo, buscar un artista que os guste. Yo en mi caso voy a buscar a Casey Musgraves. Y entonces aquí lo primero que destaca es la biografía que os pone, que está muy bien, cuándo nació, los géneros que toca y toda la discografía entera. Bueno, aquí nos indica que su álbum de 2013 está considerado el mejor de su carrera. Yo en este caso en concreto tengo que decir que estoy de acuerdo porque la verdad es que es el primer disco que le dio a conocer y es una pasada. Y ahora os explicaré este numerito lo que quiere decir. Es decir, una calificación de 3 o superior quiere decir que es un disco buenísimo. Y una calificación de 3 o inferior quiere decir que es un disco más flojo. Pero cuidado, todo esto es subjetivo. Porque a lo mejor a mí un disco me parece fantástico y a la otra persona le parece malísimo. Entonces esto es muy subjetivo. Cada uno tiene unos gustos musicales, una forma de ver la música y lo más importante es que sean tus oídos los que digan si te gusta o no te gusta el disco. Esto es una referencia buenísima, pero al final es que tú lo escuches. Por muy buena calificación que ponga aquí, si a ti no te gusta el disco, pues, ¿sabes? Entonces, lo más importante es que lo escuches. Y nada, dicho esto, pues ahora, por ejemplo, le vamos a dar aquí. Y aquí lo que me ha hecho gracia es que esto es lo que te, la descripción, esto es lo que te vas a encontrar si escuchas sus letras, ¿no? Es una cosa curiosa, me parece genial, la verdad. Y aquí están las reviews de la gente. Que esto, por ejemplo, si te ha gustado esta review en concreto, por ejemplo, pues aquí tienes el usuario, ¿no? Entonces, pues le das al usuario y entonces, claro, dices, a lo mejor, claro, como te ha gustado la review de ese usuario, dices, a lo mejor ese usuario tiene gustos musicales parecidos a los que tengo yo, ¿no? Entonces, aquí puedes saber las calificaciones que este usuario ha hecho. Entonces, como te gusta la review que ha hecho, pues dices, pues voy a ver qué discos ha calificado, ¿no? Y entonces aquí te dice el todas las calificaciones que ha hecho y la verdad es que puedes descubrir pues, nuevos discos de este usuario en concreto. Otra manera de descubrir música pues es a través de los géneros musicales. Es decir, por ejemplo, este artista tiene todos estos géneros musicales. Yo, por ejemplo, pongo aquí cantautora, ¿no? Y entonces aquí nos muestra una lista, que aquí voy a poner entera, una lista de todos los tiempos, de pues eso, de todos los discos de los cantautores. Y fijaros, aquí en los primeros puestos están siempre los clásicos, ¿no? Y la verdad es que aciertan bastante. Hay que decir que no siempre uno va a estar de acuerdo con las puntuaciones que le pongan, pero bueno, acierta bastante. Pero bueno, tú por ejemplo dices, pues yo prefiero los discos solo de los años 70, ¿no? Pues aquí puedes poner un rango de años. Actualizas y, por ejemplo, aquí solo te saldrán los discos del año de los años 70, ¿no? Que está genial. Y así, pues, lo mismo. Si tú, por ejemplo, pues quieres, por ejemplo, unos años más modernos del 2000, pues le damos aquí, actualizar, y nos salen los discos ya a partir de los 2000. Que la verdad es que para descubrir nuevos discos, pues está genial. Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar porque esta web, con los tiempos en que estamos, en que todo es de streaming con las plataformas musicales, pues algo escrito
por los propios, ¿no?, usuarios y demás, pues me parece muy interesante para la gente que somos unos enamorados de la música. Bueno, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!